Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de esta cajita de cromos de Lego Star Wars. El otro día hicimos el unboxing de un starter pack que nos venía con dos sobrecillos. Hemos encontrado esta cajita completa y vamos a hacer hoy el unboxing para ver cómo es. La verdad es que el otro día nos gustó la colección, una cuestión de stickers sencilla, pero la verdad es que los stickers están bastante bien. Es de una marca que se llama Blue Ocean, que no conocía sinceramente, o por lo menos no había hecho colecciones de esta marca, y la verdad es que nos ha gustado y vamos a ver si podemos acabar la gente. Vamos a empezarla, vamos a abrir esta cajita y a ver qué nos encontramos. Primero de todo vemos aquí, la ilustración esta es brutal, es la portada del sobrete que ahora la vemos de cerca. Vemos aquí la parte superior, vemos aquí un lateral, el otro lateral por aquí, la parte inferior nada, y la parte trasera aquí vemos la información. 24 sobres vienen en esta caja a un precio de 80 céntimos, en España y Portugal lo vemos aquí abajo, 80 céntimos, y en cada saqueta nos vienen 5 cromos, saqueta en portugués y sobre en español, ahí lo vemos. Y la compañía Blue Ocean, compañía alemana, lo vemos aquí, y bueno, aquí el tema de Lego y demás. Abrimos la cajita, ya veis cómo viene aquí, es decir, la caja abulta más de lo que es. Abrimos, viene aquí un corchito detrás, porque tenía que venir 48 para caber, pero vienen aquí los 24. Pone aquí este corchito para que abulte un poco la caja, que no sea tan fina. Vamos a ponerlos aquí, y aquí tenemos los 24 sobretes de la colección, todos con la misma portada. Vamos a ver la portadita ahora en un momentito. Ya hacemos esto por aquí, ya veis, la portada es brutal, la verdad es que está muy, muy, muy chula. Esta portadita, esta ilustración de portada, la verdad es que está muy bien. Y la parte trasera, aquí tenemos el precio, y en todos los países que se vende, un poquito de Star Wars, información de la compañía, código de barras, 5 stickers por sobre y nada más. Pues nada, gente, vamos a empezar a abrir esto. Con esto, hay que decir que lo vimos el otro día, pero lo repetimos hoy. Si abrís sobres de estos, tened cuidado porque viene un cromo que es más grande de lo normal, ¿vale? Que aquí, si tocáis, llegáis aquí a notar como el grosor del cromo, y aquí sigue uno un poquito más largo que llegaría hasta aquí. Es decir, los cromos llegan hasta aquí, pero el largo llega hasta aquí. Me refiero a que cuando lo abráis no hagáis así rápido y rompáis el cromo grande, que lo veremos ahora. Vamos a abrir esto. Mira, aquí lo vemos. Veis aquí, si lo hubiera abierto un poquito más abajo, lo hubiera roto. Aquí sobresale un cromo más de lo normal. Lo veis aquí. Si lo abrís por aquí, el cromo grande os lo cargáis. Así que ir con mucho cuidado. Y nada. Vamos por aquí, vamos dejando por aquí los vacíos. Y vemos por aquí los crometes. Ya veis aquí que tienen algunos que son de este de nave que se pegan en el cromo, otros se pegan entero. Este es el cromo póster que decimos, que con varios cromos formas un cromo más grande. Vemos aquí ilustraciones. Están bastante chulas, la verdad. El otro día lo vi, me gustó bastante, yo creo que es una colección interesante. A quien le guste Star Wars, sobre todo, es una colección yo creo que muy recomendada, porque es baratita, es de stickers, ya sabéis que no tiene limitadas y es fácil de acabar. Y nada, mira, concretamente la cartita número 1, ahí la vemos, la número 1, el primer sobrete. Las partes traseras salen en blanco o en negro, ya sabéis que vienen estas ilustraciones y viene alguna más, creo. ¿Vale? En todos los sobres os viene una así brillante más grande y las cuatro más pequeñitas que vemos por aquí, ¿vale? Vamos a seguir abriendo los sobretes, y con mucho cuidado porque estas que son un poquito más grandes, como te descuides te las llevas por delante, ¿eh? En alguna colección me ha pasado, así que con mucho, mucho cuidado. Estas colecciones, ahí está el cromete, se aportan cuando ves el póster entero. Vemos esta por aquí, vemos esta por allá, y aquí vemos al Tito Yoda. ¿Veis esta brillante? Está bastante chula. El brillante, a ver, es un brillante básico, no son cartas tampoco espectaculares, pero yo creo que al que le guste la colección de... al que le guste la saga esta de Lego Star Wars, yo creo que es una colección interesante, una colección atractiva y que puede ser sencilla de acabar, que tampoco tiene que ser muy, muy complicada. Seguimos viendo por aquí cartitas. Ahí lo vemos. ¡Ojo esta! Esta está guapa. ¿Veis aquí esta cartita que está muy, muy, muy chula? Bastante chula esta carta. Y vemos la última variantita que está bastante, bastante bien. Ahí la vemos. Por aquí dejamos esto, dejamos esto por allá, abrimos el siguiente sobrete. Siguiente sobrete por aquí. El cromo es bastante finito, de típico sticker, no es nada fuera de lo común, típico sticker normal, y no cambia nada. ¿Veis estas que son así como de con el relieve que se pega solo en la parte interior? Pues bueno, también tiene ese tipo de cromete. Esta está muy chula también, veis aquí está un poquito más de cerca. Vemos estas que junto con el todas las salen un cromo muy chulo. Y esta de la vaina que nos salió el otro día, que esta nos gusta mucho. Esta del episodio 1. Están muy, muy chulas, la verdad. Seguimos abriendo sobretes por aquí. Veis que también salen algunos emblemas.
Aquí lo vemos. Cartitas póster que decimos. Esta por aquí. Ojo esta. Es que Lego tiene un toque peculiar, ¿eh? Lego es Lego, tío. Lego se ha hecho a sí misma. Y ya veis que hay cartas muy peculiares, cartas muy curiosas. Y hay unas cartas que están bastante, bastante bien, la verdad. Seguimos abriendo. Luego no sabemos esta compañía, si será muy difícil encontrar luego las cartas faltantes, si van trayendo en los kioscos, ¿vale? Porque la hemos encontrado hace poco. La hemos visto por ahí un poquito perdida. Hemos encontrado esta caja completa para abrirla. Y no sabemos hasta qué punto pues, puede ser fácil o difícil acabar colección de este tipo. Cuando acabemos este unboxing, también haremos un vídeo de cómo nos queda la colección. Ya sabéis que nos gusta hacer ese tipo de vídeos para que comprobéis a ver con una caja cómo podéis tener la colección, cómo la podéis dejar hecha. Pues si os interesa básicamente comprar una cajita o os interesa comprar más minis, esto chulo. Miren, esta girada. ¡Ojo! Un puesto más especial y todo. Una girada. Seguimos abriendo sobretes. Ahí lo vemos. Tenemos aquí también naves. ¡Ojo! R2D2. Buah, esta es de un episodio de esto, de un póster de película. Tenemos aquí más naves y vemos esta que está girada. Estas están muy chulas, ya veis que con tinta brillante. La vez las especiales así son muy básicas, no tienen tampoco mucho misterio. Pero bueno, te dan ese toque un poco diferenciado de la colección que si tuvieran todas las cartitas básicas. También las han hecho un poquito más grandes, como veis. Están bien, estas están chulas, ya veis aquí que están bastante bien. O por lo menos a mí me gustan. Mira, esta está muy chula también. Aquí tenemos al coleguilla. Mira, esta está muy guapa, gente. Esta cartita parece hasta de verdad. Bueno, tampoco de verdad, pero el de Lego aquí muy muy bien, la verdad. Seguimos abriendo sobretes. Ya nos van quedando menos. Como sabéis, había 24 sobretes dentro. Empezamos ahora por esta brillantita de naves. Ya veis que también hay algunas de naves también. Nos viene esta por aquí de póster. Otra de nave por aquí. Nos gusta esta cartita. No me gusta tanto que sea así. Para el álbum sí que le dará un toque especial, porque será una parte de... Para el álbum sí que les da más historia a los álbumes hacer cartas de este tipo, pero a mí la carta es que en sí no tampoco me da mucho. Pero bueno. Seguimos abriendo. Ojo por aquí, esta está muy guapa también, está brillantita, la ponemos por ahí abajo. Y vemos estas, que al final, si no la ves entera, no te acabas de enterar muy bien. Esta batalla está muy chula también. Este emblema, también ya veis que hay emblemas. Y navecitas así que... Ya digo que en el álbum quedará muy bien, pero aquí, individualmente, pues tampoco no están tan bien. Pero básicamente, con esto es para pegar en el álbum, pues... La idea está bien hecha. Vamos por aquí. Otro emblema. Veis esta, la ves así y dices, ¿qué es esto? Cuando la ves en el póster, mira, esta está muy chula también. Y la número 3, la brillantita. Ojo, las primeras serán brillantitas, ¿eh? Las primeras 4 cartas mínimo son así con póster. Así que están muy, muy bien. Vamos a abrir el siguiente sobrete. Vemos por aquí. Por allá. Aquí lo vemos. Esta de póster. Y acabamos con esta. Están guapas, estas brillantes están muy chulas, gente, a mí me gustan, A ver, es muy básico el brillante y tal, pero la verdad es que la carta está bastante bien. Ya digo que es Lego, que tampoco son Star Wars. Incluso me gusta más, estas cartas me gustan más que algunas colecciones que hemos hecho de Star Wars, que te ponen en escenas de película que no aportan mucho. Una carta así, por ejemplo, me gusta más que una de escena de Star Wars. O esta escena la veo mejor, no sé, más colorida quizá, o... Pues esta aquí de batalla... Ojo el Tito Yoda, ojo esta cartita, el Tito Yoda, ahí lo vemos, peleando, batallando. Apartamos esto por aquí. Seguimos por allá. Abriendo sobretes. Aquí la vemos, vemos otra de aquí de naves, aquí otra de cromo, de posto quiero decir, esta también de nave. Ojo esta, está mítica, gente, esta escena es mítica. Ahí lo vemos como lo recrean en Lego, qué guapo, tú. La verdad es que me gustaría ver más pelis de Lego, he visto alguna, pero están muy bien. Para niños están ideal, si tenéis hijos, yo creo que son pelis muy chulas. Muy divertidas sobre todo, también. Y que dan un toque de humor fantástico, a la saga. Vamos aquí más nave, ojo el bicho.
Ojo el bicho. Mira esta que chula aquí, los tres. Los tres a la batalla, tú. Los tres a la batalla. Ya van quedando pocos sobretes, gente. Van quedando poquitos sobretes. Aquí vemos, nos sale una nave más por aquí. Otra nave más por allá. Otra nave más por aquí. Seguimos con sobre de naves. Sobre de naves. Y estos dos. Ojo, ojo, la miradita. Ahí la tenemos. La miradita picarona. Bueno, gente, ya van quedando pocos sobretes, ¿eh? A ver qué os parece la colección. Si os gusta o no os gusta, ponedlo en comentarios, así sabré si le doy caña a esta colección. La seguimos, a ver dónde buscamos los sobretes. Nos han salido algunas repetidas. Supongo que para intercambiar, a ver si es fácil, difícil. Esta nos salió antes también, está brillante. Así que ya veis que algunas repetidas las utilizaremos para intercambiar. Y a ver si vosotros la habéis acabado, cómo os ha ido, cómo la habéis acabado la colección. Y vamos viendo, gente. Aquí vemos. Ojo, esta tiene que estar chula, ¿eh? ¿Dónde está la otra del lado? Y esta de nave, aquí brillante. Ojo, la atropella ahí abajo. Creo que dan 4 o 5 sobretes, gente. Y ya estaremos de este unboxing de LEGO Star Wars. No sé si en un futuro harán cromos de estos, de otras sagas, estilo, pues, los Avengers que han sacado ahora de LEGO, los LEGO Batman. Y esta, ojo, nos ha salido antes. Esta está muy chula, gente, nos ha salido antes, pero esta está muy, muy chula. No sé si saldrán, como decía, cartitas de estas de LEGO Ninjago y cosas de estas. Sí que de LEGO Ninjago y he visto de trading cards, pero así de estos stickers, si haya más colecciones me lo decís. Yo iré viendo. Ojo, esta la batalla. Y esta con la navesita. Con la navesita, tú. Bueno, tres últimos sobres, gente. Ya prácticamente estamos aquí de este unboxing. Vamos a ver cómo la acabamos. Esta de batalla. Esta tiene que estar chula, pelo entero, ¿eh? Esta también tiene que estar muy chula. Tenemos aquí la batallita. Aquí tenemos tres naves en el mismo cromete. Y esta por aquí, ahí la vemos, con la espadita azul, espadita láser azul. Y acabamos con los dos últimos sobretes. Lo vemos por aquí, la besita. A la batalla de los Jedi. A cuatro manos este. Ojo el Chiwi. Vemos esta brillantita. Ojo el Yoda levantando ahí la navesita. Del laguete suyo. Y acabamos con el último sobrete, gente. Tenemos el último sobrete de este unboxing. A ver qué tal, que nos depara. Carta bastante chula. Esta de póster también será chula cuando esté completa. Esta que no había salido. Una navesita. Y acabamos con esta también que no nos había salido. Y nada. Pues bueno, gente, hasta aquí el unboxing de esta colección. Ya habéis visto LEGO Star Wars de la marca Blue Ocean. Sobrete a 80 céntimos. Colección bastante divertida, bastante chula. Yo creo que de las me gusta más que las otras de Star Wars que hice de crometes de Trading Cards, porque creo que hay pocos cromos que no aporten. Estos están bastante, bastante bien los crometes. Y nada, intentaremos seguir la colección, intentaremos ver hasta dónde llegamos, a ver si la podemos acabar entera. Y si la hagamos, mostraremos aquí el vídeo con todas las cartitas. Y nada, como decimos siempre, si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.